Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Para mí es un placer estar presentando en sociedad, digamos, aunque es una sociedad virtual, pero ya estamos acostumbrados de que llegó la pandemia. Este libro que se llama La creación de la Facultad de Ciencias, un hito de la ciencia uruguaya de Adriana Ciancone, que es una especie de biografía de ese lugar que tanto hace por la ciencia de nuestro país, que es la Facultad de Ciencias, que está celebrando sus 30 años más uno, justamente por esta pandemia, cumplió 30 años el año pasado, y la decana y todo su equipo, Mónica Marín, que está aquí presente, pensaban que la pandemia en un año ya se iba a terminar, entonces inventaron el 30 más uno para poder hacer celebraciones con la gente, y Uruguay venía fantástico con el manejo de la pandemia en 2020, pero ya a fines de noviembre del año pasado la situación se salió de control. Y ese más uno, así que vamos a tener que festejar el 30 años más dos de la Facultad de Ciencias para poder abrazarnos y celebrar como se merece la creación de esta facultad. Pero mientras eso no sucede, el libro de Adriana Ciancone, que es el producto de un concurso, el concurso Mario Yebor, es un premio que dio la Academia Nacional de Ciencias, hizo un llamado de trabajos que ahondaran en hitos y la historia de la ciencia del Uruguay. Ellos pusieron un límite acotado entre 1945 y 1990. Se presentaron varias propuestas y la ganadora es hoy este libro, que es una realidad, esta biografía de la Facultad de Ciencias, que obviamente no puede agotar. Yo hablaba con Adriana, meter en 100 páginas, que aparte era otra de las restricciones del concurso, un proceso tan prolífico que debe haber generado más documentos que el GACH. Aprovecho para mencionar, tenemos aquí a Rafael Radi también. Un proceso que generó tanta discusión, tantas idas y venidas, tantos documentos reflejados en 100 páginas, no es sencillo. Obviamente debe haber gente que quedó por fuera, pero por eso es lo bueno de este tipo de presentaciones, para hablar de esas otras cosas que no quedaron impresas, lo que hay detrás, y celebrar, aunque sea virtualmente, que estas cosas sucedan. Celebrar la iniciativa, obviamente, de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, de hacer este llamado, celebrar que haya un ganador, celebrar que ese libro esté impreso, celebrar, obviamente, que existe una Facultad de Ciencias que esté festejando 30 años más uno. Y bueno, vamos a tratar de hacer esto con un poco de ritmo. Hay muchos oradores porque, obviamente, la ciencia es una construcción colectiva, la Facultad de Ciencias fue una construcción colectiva. Y hoy creo que se refleja un poco entre todas las personas que seguimos apostando a una creación colectiva de estas cosas, donde, si bien puede haber figuras que se pongan a veces las cosas al hombro, es entre todos y entre todas que se generan las cosas. Así que para mí es un placer darle la bienvenida a Mónica Marín, actual decana de la Facultad de Ciencias. No sé si ya el micrófono, bien. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la presentación. Bueno, quiero primero que nada saludar a todos los que nos acompañan a través de los canales de YouTube, de la Facultad de Ciencias y de la Academia. Y bueno, también para mí es un gusto enorme compartir con ustedes la presentación de este libro. Sin duda, lo primero también es saludar a todos los participantes de los expositores de esta mesa, y también transmitirles el saludo muy especial al rector de la universidad, de Rodrigo Arim, que por razones de agenda hoy no podía participar, lo mismo que Juan Cristina. Justamente hoy coincide con un consejo extraordinario, un consejo directivo central, por temas de presupuesto, y que también entonces para en relación a las posibilidades de desarrollo de las ciencias y bueno, y de todas las áreas, el presupuesto es un tema justamente primordial en este momento. Bueno, también un particular saludo a Adriana Ciancone, que no conocía, pero bueno, agradecerle por esta idea que tuvo de llevar adelante una investigación sobre la construcción de la historia de la Facultad de Ciencias. En realidad lo siento que va más allá de la propia historia de la facultad, porque ya viene a ser una parte de la historia de un periodo muy especial y muy rico, yo creo que de la historia de nuestro país, ¿no? Es como parte de esa reconstrucción democrática del país después de la dictadura. Y bueno,
llegando a pensar lo que era el momento de la creación de la facultad, debo decir que con mucha emoción, en el periodo que cubre esta obra, en el 86, fue el momento en que ingresé como docente a la Facultad de Humanidades y Ciencias, ubicada en aquel hermoso edificio de Tristán Narvaja, que hoy ocupa Psicología. Y bueno, por supuesto que mis recuerdos van para ahí, recordando al entonces decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias, a Mario Otero, y a muchos docentes, funcionarios, estudiantes, con los que en aquella época compartimos intensas discusiones, encuentros, con un entusiasmo increíble. Así que bueno, sin duda que bueno, son esos recuerdos de esa época, y bueno, y además, por supuesto, que los reales protagonistas, como fue Mario Yebor, como forjador incansable para la concreción de este proyecto. Pensar en la Facultad de Ciencias y su creación, tal como está planteado, también nos lleva a pensar qué pasó, ¿no? O sea, es una pregunta que justamente evoca a preguntarnos cuál fue el resultado. ¿Valió la pena? ¿Cómo seguimos? Y sin duda, ese momento tan fermental que de la creación de la Facultad de Ciencias, que coincide, y tal vez no por casualidad, con la creación del PDCIVA, marcaron, yo creo, un empuje, un impulso extremadamente importante para el desarrollo de las ciencias. Que sin duda, ese desarrollo que no ha sido tal vez lineal, pero sí muy importante, capaz que recién ahora se ha visto en este contexto tan especial del COVID-19, el protagonismo que ha tenido el rol de las ciencias, que tal vez como nunca ha sido visualizado y reconocido por la sociedad de nuestro país. Así que quisiera simplemente mencionar que, bueno, que la facultad realmente pienso que ha contribuido mucho al desarrollo de la ciencia en el Uruguay, pero que este proceso de construcción no ha terminado, al igual que lo hacemos en la investigación y en el conocimiento, cada paso, cada observación nos lleva a hacernos nuevas preguntas, y la facultad, su construcción, debe permanecer viva y activa en un proceso dinámico, preguntándose qué formación tenemos que dar a las próximas generaciones, qué debemos hacer, cuáles son las necesidades a las que la Facultad de Ciencias puede y debe responder, para estar listos tal vez frente a nuevas, digamos, problemas que puedan surgir, frente a necesidades del país, para poder responder de la mejor manera. Así que bueno, dejo por acá, felicitando por este evento, que realmente este premio Mario Yebor y la presentación del libro, que sin duda contribuyen a ensanchar el diálogo de las ciencias con nuestra sociedad y hacer llegar, digamos, el quehacer de la ciencia para una interacción mucho más efectiva. Muchas gracias. Bueno, y luego de escuchar a Mónica Marín, la actual decana de la Facultad de Ciencias, es un placer recibir ahora a Julio Fernández, exdecano, académico emérito ahora de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, astrónomo de reconocida trayectoria, miembro de la Academia de Ciencias también de los Estados Unidos, y también, además de formar parte de la Academia de Ciencias, fue miembro del jurado. O sea, él leyó este libro antes de que fuera un libro, leyó los otros proyectos que se presentaron, y según me dijo un pajarito, que no es el que tenía Maduro, digamos, también fue uno de los promotores de hacer este premio Mario Yebor. Julio, queremos escucharte cómo fue esto del premio, de esto en concreto. Bueno, por empezar, buenas noches a todos, es un gusto reencontrarme con ustedes, aunque sea en una forma virtual. Como decía Leo, habíamos tenido otros planes. Habíamos pensado en que este iba a ser en
un acto presencial con mucha gente, pero lamentablemente tanto el 30 aniversario de la Facultad de Ciencias como el 30 más 1 nos agarra en medio de esta situación tan complicada. Pero bueno, las cosas siguen, siguen igual como se puede, y esta es una manera que nos hemos acostumbrado a actuar en estos momentos. Bueno, tú me planteaste más o menos a qué pensaba hablar. Tengo pocos minutos y decirme, bueno, el premio. Sí, fue una inquietud que tuvimos en la academia, de que la academia, por supuesto, tiene una actividad muy intensa de llevar iniciativas, de gestiones frente a distintos organismos públicos ante el gobierno, pero que sería bueno que, en la academia hubiera una iniciativa de este tipo, como promover discusión de temas de interés científico que se dieran una especialidad. Y el premio aparecía como una buena iniciativa, una iniciativa interesante, porque eso además permite que de repente gente que tiene conocimientos sobre distintos temas y además inquietudes, intereses, no los puede canalizar porque no tiene lugares donde publicar esos, los resultados de investigaciones, más allá de que los canalice a través de publicar de revistas especializadas. Pero lo que nosotros queríamos era que fuera una publicación tipo ensayo que no llegara a ese nivel de especialización, que fuera de interés justamente para un público amplio. Nosotros lo que pensábamos era también incentivar a que aparecieran autores y que además los temas fueran, alcanzarán a un público amplio, ¿no? Y de hecho lo decimos en el prefacio. Yo voy a leer porque está resumido de forma bien concisa, ¿no? Que el premio tenía un doble propósito. Por un lado, promover la discusión de temas científicos de interés nacional e internacional y destacar cuál es la contribución del país, o sea que nos interesaba ver la parte también que no fuera un tema genérico de ciencia, pero siempre resaltando desde nuestro país qué contribución hay en ese tema. Y por otro, volcar esos ensayos, era el segundo propósito, al público con un objetivo bien claro, dar la máxima difusión a la ciencia y en particular a lo que se hace en el país. Bueno, así que entonces esa era más o menos la idea que teníamos, el propósito que teníamos detrás del premio. Y bueno, había que implementarlo. Como siempre, a veces las ideas son muy buenas, pero lamentablemente no siempre la plata está de nuestra parte, ¿no? O sea, uno puede tener muy buenas ideas, pero necesitamos algo de dinero. Que bueno, finalmente se consiguió y dentro de los recursos modestos que tiene la academia se pudo lanzar el premio. Eso fue en el año 2018. Tuvimos entonces ahí pensar en un nombre para el premio. O sea, tenía que tener un nombre, ser simplemente premio sobre ensayos. Y pensamos que una buena manera de identificar al premio era poner un nombre emblemático, que era el del doctor Mario Yeboer, por toda su trayectoria científica y además por ser uno de los primeros miembros de la Academia de Ciencias. Bueno, así quedó entonces establecido como premio Mario Yeboer y nos lanzamos, nos tiramos al agua. Voy a confesar en este momento que no está dicho, pero yo tenía un gran miedo de que esto fuera un tremendo fracaso. Decía, ahora vaya a saber quién se presenta. Bueno, buscamos el tema. Bueno, seleccionamos un tema, por supuesto, por ese premio. El premio fue, como tú bien lo nombraste al principio,
el desarrollo e institucionalización de la ciencia en un periodo que va de 1945 a 1990. Es entonces un tema amplio y mucha agua corrió bajo el puente en esos 45 años, ¿no? Como todos sabemos. En los dos extremos tenemos, en el más antiguo, la creación de la Facultad de Humanidades y Ciencias, y en el más reciente tenemos la creación de la Facultad de Ciencias. O sea, nombres parecidos, pero instituciones bastante diferentes, ¿no? Y mucha agua corrió bajo el puente, porque en el medio tuvimos todo el proceso dictatorial, por supuesto, así que era un periodo muy fermental, muy rico, pasaron muchas cosas, y bueno, entonces nos lanzamos, como decía, y bueno, vamos a ver qué pasa, siempre con un temor de que nadie se presentara, o bueno, fuera ensayos de poco valor. Y entonces decidimos hacerlo en dos etapas. La primera era presentación de propuestas con un resumen extenso, y la segunda era si iba a ser una selección de un máximo de 3 propuestas, y esas propuestas seguirían corriendo para presentar la obra ya completa. Quiere decir que era una especie de garantía de los que estaban en carrera, iban a continuar escribiendo la obra, pero ya con ciertas chances de llegar al premio. Bueno, y el resultado ha sido realmente extraordinario, fue una grata sorpresa. Fueron obras, los proyectos fueron todos muy buenos, muy interesantes. Y de ellos seleccionamos 3, que fueron los que continuaron en carrera, fueron los de la ganadora que la tenemos acá presente, Adriana Chancone, pero teníamos también otras 2 obras que siguieron en carrera, también muy interesantes, María Eugenia Jung y María Laura Martínez, y que de hecho, voy a decirlo, ¿no? Que prestigió el premio, ¿no? Porque realmente uno puede confeccionar en el papel un llamado a concursos del premio tal, pero si no hay buenos aspirantes, al final toda esa iniciativa es un fracaso. Pero digamos que las presentaciones, los que siguieron realmente hasta el final, fueron proyectos de un nivel que terminaron prestigiando el premio. Bueno, entonces la ganadora de la obra fue Adriana Chancone, que justamente tomó el tema de la Facultad de la creación de la Facultad de Ciencias. Las otras autoras, Martínez y Jung, tomaron otro proyecto más volcados hacia la primera parte del periodo considerado. Y aprovecho nuevamente para felicitarlo en esta reunión a Adriana por haber obtenido el premio. Y la idea entonces del concurso era la publicación de la obra. Entonces se dieron una serie de circunstancias que terminaron en esta reunión en la que estamos nosotros, en este momento. Porque al principio era la idea la publicación de la obra, eso estaba en las bases del concurso. Creo que fuimos un poco atrevidos, vamos a decirlo de esta manera, porque no teníamos tampoco todo el dinero. Pensábamos, un primer intento fue con una editorial, pero ellos pedían que la Academia financiara la obra. No teníamos los recursos. Y el tema ganador era justamente el proceso de creación de la Facultad de Ciencias. Y justo ahí se dio la coincidencia de que la
la Facultad de Ciencias estaba embarcada en la celebración de su 30 aniversario de creación. Fue una buena oportunidad entonces para entrar en conversaciones con la Facultad de Ciencias para que la obra entonces entrara dentro de la celebración de ese aniversario. Y además, nosotros sabemos que no, la Facultad de Ciencias tiene una experiencia editorial, tiene la editorial Dirac, que ha escrito muchas obras y ha hecho realmente un muy buen trabajo a lo largo de, yo diría, casi dos décadas que está funcionando. Así que realmente no va en desmedro de que el libro haya sido publicado en Dirac, que es una confección muy buena. Así que bueno, realmente desde el punto personal puedo decir, y ya cerrando, que siento una gran satisfacción que hayamos podido culminar esta etapa, que la obra haya salido finalmente. Y unas pocas palabras, porque sé que otros de los que están acá presentes van a hablar sobre la obra en sí y sobre lo que la obra contiene y sobre el proceso de creación y sus consecuencias, así que no me voy a detener. Pero bueno, simplemente yo tengo la expectativa, realmente la expectativa real de que es una obra muy sólida, que cumple con los requisitos que nosotros habíamos puesto en la base del concurso, de que fuera rigurosa, pero a su vez accesible a un amplio público. Y yo tengo entonces la expectativa real de que va a ser de interés a mucha gente que esté interesado en problemas de ciencia y tecnología en el país, del desarrollo científico dentro de la UDELAR. Así que bueno, ¿no? Yo espero de que esta obra va a rendir sus frutos en el futuro. Bueno, entonces con esto me despido y dejo la palabra a otros. Bueno, y también agradeciendo por supuesto a la facultad que me hayan invitado a participar en esta reunión, y en particular a la decana acá presente. Bueno, buenas tardes a todos. Muy bien, muchas gracias, Julio. Yo hablaba el otro día para hacer una nota respecto a este libro con Adriana y decía que Adriana logró burlarse de las restricciones temporales que le pusieron, porque si bien el libro tenía que ceñirse a ese periodo entre 1945 y 1990, al leer toda esta historia de cómo se creó la Facultad de Ciencias, es imposible no pensar en ¿qué ciencia necesitamos para el país? Eran preguntas que se hacían entonces y que siguen siendo válidas hoy. Incluso es imposible no pensar en el esfuerzo maratónico y titánico que se hizo en un periodo muy breve, porque fueron 4 años. A mí me dicen de armar una facultad entera en 4 años y creo que entro en pánico. Pero bueno, Mario Yebor y toda la gente que estaba con él, las cantidades de comisiones hicieron posible que eso se concretara en un país donde las cosas por lo general 4 años a veces demora modificar un programa de estudios. Acá sí es una facultad entera, una decisión que aparte, bueno, es otra parte de la historia, no sé si Gerardo la aprovechará para hablar de eso, pero también se creó la Facultad de Ciencias Sociales casi que en el mismo acto. Para mí es un placer ahora recibir entonces a Adriana Ciancone, que es antropóloga social y tiene un doctorado en estudios sociales de la ciencia, que se acaba de mandar esta excelente biografía sobre esta casa que tanto queremos, que es la Facultad de Ciencias. Adriana, bienvenida, te escuchamos. Bueno, buenas noches a todos. Aprovecho saludar a los integrantes de la mesa porque hoy entré y no los veía. Así que sentía que hablaba alguien, pero no identificaba quién era. Bueno, a Mónica, Julio Fernández, Leo, Mariana, Gerardo, Ricardo y Ernesto. No sé si me faltó alguien. Y Jimena, que no sé si está por ahí. Bueno, buenas noches.
Es un verdadero placer compartir la presentación de este libro con todos ustedes. Disfruté mucho haciendo el trabajo, realmente, por lo que quiero agradecer a la Academia de Ciencias, también al jurado del Premio Yebor, a las instituciones que lo patrocinaron, y también a la Facultad de Ciencias y a la ANSIU por la edición del libro y por este espacio para presentarlo. También, y de nuevo, a quienes de manera muy generosa me apoyaron en esta obra. Quiero mencionar a los investigadores que entrevisté: Juan Cristina, Ricardo Ehrlich, Walter Ferrer, Rodolfo Gambini, Patrick Moina y Francisco Sanguiñedo. También a Mónica Pagola, archivóloga de Facultad de Humanidades, y a los otros integrantes de los otros archivos universitarios, del AU y de la Secretaría General. Y por último, y no menos, a Gabriel Santoro, de Dirac, quien hizo un muy buen trabajo de corrección, edición y diseño del libro. En este trabajo yo buscaba presentar a un público no especializado la creación de la Facultad de Ciencias. El periodo de creación institucional es la etapa en que el tema creación de una Facultad de Ciencias en pos de profesionalizar el trabajo científico es socialmente problematizado. Ingresa a la agenda, se definen cuáles van a ser sus características y se llevan a cabo las acciones que culminan con su fundación el 21 de noviembre de 1990. El gran desafío, como lo mencionaba Leo hace un ratito, era plasmar en 100 páginas un texto que fuese accesible y que diese cuenta de la cantidad de articulaciones entre instituciones, actores y perspectivas de los distintos protagonistas en un proceso que en términos generales era conocido. Creo que un aporte del libro es que, por un lado, presenta algunos aspectos nuevos, o por lo menos menos conocidos, sobre esta creación institucional. Y por otro, donde no había novedad, se introdujo un orden, una sistematización de los eventos documentados en el valioso acervo de archivos de la universidad. El trabajo parte de la concepción de que ciencia y sociedad están fuertemente ligados. Por un lado, la ciencia es construida por actores sociales y está cargada de valores, intereses y conflictos. Por otro lado, la ciencia es sumamente relevante en la organización social, en las relaciones de poder y en las formas de producción de conocimiento. En ese sentido, en este trabajo se abordan las estrategias desarrolladas y la participación de los investigadores para construir y mantener sus instituciones, considerándolos como actores sociales en contextos históricos específicos. Un contexto periférico con limitaciones en las condiciones de producción de conocimiento y también en la capacidad de aplicarlo. El intervalo de tiempo que abordé en este libro va desde 1986 a 1990. Como ya fue mencionado, el concurso establecía un periodo que terminaba en el año 1990. Entonces, elegir la Facultad de Ciencias no parecía una opción muy razonable, ya que fue fundada en 1990. Pero las instituciones científicas rara vez nacen en la fecha de su fundación, sino que tienen un proceso oculto de conformación, y la hipótesis de que había ocurrido, que algo había ocurrido antes de 1990, fue una guía. Felizmente, los documentos y otras fuentes y testimonios me indicaron que efectivamente había sido así, que había una etapa preliminar en 1986, una de preparación interna en 1987 y 1988, y otra de formalización en 1989 y 1990. Como lo revelan los documentos sobre las múltiples reuniones de las comisiones, los encuentros con autoridades nacionales
universitarias. El trabajo que llevó a la creación de la facultad fue muy intenso y estuvo lleno de muchos y acalorados debates sobre cuál sería la naturaleza del proyecto, pero por encima de todo, del gran compromiso de todos los protagonistas. Los documentos permiten identificar un conjunto de actores. Entre esas figuras más destacadas, cabe reconocer al entonces rector de la universidad, Samuel Lichtenstein, su asistente académico, Mario Yegor, el decano de Facultad de Humanidades y Ciencias, Mario Otero, y también, en otro rol, al matemático José Luis Macera. Como experiencia personal, les cuento que tuve la suerte de tener a Yegor de profesor de álgebra en la Universidad Simón Bolívar de Caracas, y tiempo después pude entrevistarlo para otras investigaciones sobre estudios de la ciencia en Uruguay. Eso me permitió conocer su pasión por la ciencia, su gran entusiasmo por el desarrollo científico y su gran calidad docente y humana. De hecho, Yegor fue decano de la nueva Facultad de Ciencias en sus primeros 8 años y sus aportes a la universidad son ampliamente reconocidos en distintos ámbitos de la institución. El rector Lichtenstein guió a la universidad en un proceso de recuperación y de reflexión sobre sí misma que había quedado interrumpido a partir de la intervención universitaria. El decano de Humanidades, por otro lado, mencionó la idea de una transformación del espacio de ciencia básica en la universidad y aportó un proyecto, mientras que Mario Yegor diseñó una estrategia en la que debió combinar el deseo de un cambio sustantivo con su viabilidad. A diferencia de los años 60, era más difícil pensar en estructuras universitarias que estuviesen por encima de las facultades, como podía ser el caso de institutos centrales. El equipo del rectorado, con realismo, descartó expresamente un salto rupturista y se enfocó en trabajar en la realidad institucional existente. Yegor articuló con gran capacidad a los actores colectivos de las comunidades disciplinarias y facultades implicadas. La introducción del concepto de unidades asociadas, propuesto por la doctora Cristina Ruti, permitía una sinergia entre la nueva facultad y servicios ya insertos en otras facultades. Pero a pesar de ese realismo y de esa estrategia, fue muy difícil el proceso. Y algunas de las instituciones que podrían haber formado parte de la nueva facultad permanecieron en las estructuras de origen. Cabe destacar que Yegor conceptualizó el proceso de creación de esta nueva facultad no como exclusivamente interno a la Universidad de la República, sino como una forma de respuesta algunas de las demandas, algunas de las necesidades de la sociedad uruguaya, entre ellas la formación de docentes de enseñanza primaria y secundaria, y también el reclutamiento de jóvenes aspirantes a carreras científicas. La creación de Facultad de Ciencias se dio en un contexto, en un proceso universitario de debates y desarrollos que impulsaron transformaciones decisivas posteriores en los años 90 y 2000. Por todo esto, ha sido un privilegio haber podido investigar este proceso. Muchas gracias. Bueno, gracias. Era Adriana Chancón, la autora de este libro sobre la historia de la Facultad de Ciencias. Adriana, tenés que aprovechar ese límite que te pusieron, como hacen algunos investigadores que dividen una investigación al medio y sacan 2 papers, ahora ya tenés el otro libro asegurado, que es porque tu libro no llega siquiera a la construcción de ese edificio donde está la facultad, tenés para contar todo eso y después analizar cómo anduvo, hacer una evaluación 30 años después. Así que en vez de sacar un paper, sacas 2, aumenta tu índice de impacto, tendrías que estar contenta por todo esto. Ahora vamos a recibir a Gerardo Caetano, que también es miembro de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay.
que también fue miembro de jurado de este concurso. Gerardo, sé que no tenés dificultades para ver por dónde vas a agarrar esto. Sin embargo, leyendo el libro, a mí me impactó muchísimo cómo en un momento que no era fácil económicamente para el país, de reestructura institucional para el país, se pudo soñar en grande, llegar a endeudar al país para construir una facultad de ciencias, y gente de distintos lugares, de distintas opiniones, confluían en un esfuerzo maratónico que tal vez hoy parece que estamos muy lejos de llegar a esos consensos para apoyar a la ciencia, que cada pesito cuesta, que juntar voluntades cuesta. Yo me quedé con eso de este libro, me abrió la ventana a Uruguay que hoy no veo. No sé por dónde vas a ir, Gerardo, no quiero influenciarte, pero es un placer escucharte. Oh, gracias, Leo. Como siempre, provocás muy bueno, provocás muy buenas reflexiones. Buenas tardes a todas y todos. Yo creo que lo que señalaba Leo es bien importante, porque de alguna manera nos compara, siempre leemos el pasado desde los ojos del presente, no para establecer anacronismos, pero siempre los leemos desde el presente, y hoy vivimos un presente extraordinariamente desafiante, no solo por la pandemia, pero la pandemia lo confirma. Y en el momento de la creación de la Facultad de Ciencias, era un contexto que combinaba, por un lado, una explosión de expectativas, esa explosión de expectativas que emergió en la lucha contra la dictadura, pero luego transitando hacia la democracia. Solamente aquellos que vivimos la dictadura podemos sentir que esa marca es una marca que de alguna manera inspiró muchas faenas. Muchas de esas expectativas, en verdad, cabe decir que se frustraron por diversas circunstancias. Esta no. Y lo primero que hay que señalar es eso, que esta era una gran expectativa, era una, en más de un sentido, era una utopía en el mejor de los sentidos, un no lugar, un horizonte hacia el que caminar, y sabiendo que nunca se llegará, pero que ese horizonte es el estímulo para caminar, para trabajar, que la construcción de una facultad de ciencias, como cualquier construcción científica, no acaba nunca, es inacabable por definición, pero que puede frustrarse, se han frustrado muchas iniciativas, y en ese momento la explosión de expectativas podía chocar con una frustración. Acá tuvimos un gran éxito, y lo primero es eso. Ese éxito, por supuesto que tuvo que ver con instituciones, pero yo creo, y creo que Adriana lo registra muy bien, que las instituciones, antes que nada, son las personas. Son las personas. Y que no hay instituciones sin protagonistas claves. Y esos protagonistas están muy bien señalados. El país, y eso es un espejo exigente para lo que debemos o debiéramos hacer hoy, el país en ese momento vivía circunstancias muy complejas. Debemos siempre recordar el impacto enorme que significó el ajuste recesivo con el que terminó la dictadura. Las primeras mediciones de pobreza en el Uruguay democrático alcanzaban el 46% de la población. No eran tiempos sencillos. Y sin embargo, aquel país pudo ponerse de acuerdo en ciertas tareas fundamentales. La Facultad de Ciencias, del mismo modo que la Facultad de Ciencias Sociales, pero la Facultad de Ciencias de un modo especial, expresa eso. Expresa cómo hay momentos en los que los desafíos
requieren grandes acuerdos y requieren grandes apuestas. Y esta idea de que en un momento coyunturalmente muy decisivo y muy difícil, bueno, la lógica debe ser no endeudarse o no o cerrarse en una austeridad rígida y no apostar en grande. Bien, la Facultad de Ciencias, su éxito, revelan que esa apuesta era una apuesta absolutamente pertinente. Y 30 años después lo podemos ver de manera especialísima. Debemos ver cómo una fuerte inversión unida con una gran expectativa y unida con un proyecto de futuro, bien, era la mejor inversión y era la apuesta más segura y la apuesta más sólida. Obviamente que un premio es también el nombre, lo decía bien Julio, y convinimos de inmediato en que el nombre del premio de la Academia Nacional de Ciencias debe ser el nombre de Mario. Quienes tuvimos ese orgullo extraordinario, esa oportunidad de conocer a Mario, podemos saber que él fue un protagonista absolutamente decisivo de esta aventura. Mario no era fácil. Mario no era un polemista fácil. Cuando Adriana cuenta las discusiones de los distintos documentos, yo me lo imagino a Mario, porque con él participé en muchas discusiones, y Mario no era de los que de alguna manera se callaba los efectos de no profundizar los debates, no. Por eso el nombre de Mario está unido con la aventura de la facultad. Del mismo modo que el nombre de Mario Otero, en el mismo momento en que Mónica entraba en la Facultad de Humanidades y Ciencias, bueno, yo entraba en la Facultad de Humanidades y Ciencias, porque ahí estábamos hermanados, allí en la misma casa. Es más, como ese era un viejo colegio católico, la biblioteca estaba en la capilla, lo cual era toda una metáfora extraordinaria. También es un actor fundamental de esa aventura, José Luis Macera. Y acá no voy a hablar porque Ernesto seguramente va a hablar, pero hay que ver la prisión, la injusticia de la prisión, pero el peso, la mochila de la prisión con la que debió enfrentar José Luis Macera, y esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de compromiso con el país, esa capacidad de soñar que la prisión no doblegó. Creo además que el premio encontró a la ganadora perfecta. Y en verdad, Adriana tiene muchas referencias que la hacen casi que la ganadora perfecta. Y en esto, con Julio y con Enrique Cabaña, que también integró el jurado, ojo, nosotros evaluamos trabajos que estaban regidos por el anonimato. Así que elegimos sobre la base de preferencias en las cuales coincidimos rápidamente. ¿Por qué digo que Adriana estaba muy capacitada para hacer esta historia? Bien, en primer lugar, porque Adriana es un ejemplo de lo que puede dar la interdisciplinariedad rigurosa, efectiva. Adriana es antropóloga social, pero su vínculo con la investigación en la interfaz en actividades científicas, nanotecnología y sociedad, solamente seguir su periplo, ¿eh? Realmente revela lo que es la avidez por historiar la ciencia. Y además quiero traer al recuerdo de que Mónica, también en otra ocasión donde se estimuló una búsqueda de investigación sobre hitos científicos, también fue premiada en el Fondo Barrán, en donde en un estudio sobre el Instituto Pasteur, nada menos, bueno, Adriana también pudo ser premiada junto con otras dos investigadoras en esa convocatoria. El contexto de origen de la facultad está muy bien narrado,
Y ahí además se especifica bien una historia institucional, cargada de antecedentes importantes, el informe de la CIDE, el Plan Mayolo, los diagnósticos de CIMBE y de CIESU, pero también un proceso que en la fundación formal no termina de construirse. Y eso lo revela muy bien. Leo lo señalaba con una suerte de cultura paperística, pero bueno, real, esa es una historia que sigue, y que sigue hoy, y que nunca acabará, que siempre tendrá un nuevo peldaño de establecer. Hay un buen modelo de análisis que combina las personas, que combina las disciplinas, que combina las áreas, que combina incluso, bueno, la historia fina, esa discusión de documentos, esa discusión en los órganos de cogobierno de la universidad, de la República. Es realmente también una imagen muy virtuosa de eso que es la Universidad de la República para todos nosotros. Esta Facultad de Ciencias, que es una fundación extraordinaria, es una iniciativa extraordinaria, vinculada con una potencia científica muy grande, nunca debemos olvidar que fue una creación proveniente de la autonomía, proveniente del cogobierno, proveniente de la discusión más democrática. Y eso desmiente el hecho de que todas esas cosas son cosas del pasado y que no son eficaces. Bueno, este es un buen ejemplo de ello. Y luego, bueno, ¿qué decir? 30 años después, 30 años más uno después, con Rafael nos gusta hablar de las revoluciones silenciosas. Esa revolución silenciosa, que en 4 años creó un barco ambicioso, 30 años después, bueno, en el peor momento, dio un soporte extraordinario, extraordinario para el país. Un soporte que todavía no llegamos a valorar en su profundidad y en su fecundidad. Por eso, el libro de Adriana además tiene la virtud de que nos vuelve a poner arriba de la mesa lo que es la clave de cualquier proyecto uruguayo que valga la pena. Cuando se creó la Facultad de Ciencias, siempre lo contaba Diguiero, desde un arbitraje externo que planteara la rigurosidad de los estándares internacionales, en Uruguay había una decena, 2 decenas, 3 decenas de investigadores. Hoy tenemos un sistema nacional de investigadores con 1.700 investigadores. Y tenemos una comunidad científica sólida, fuerte. Y uno de los puntales de esa construcción, no el único, pero uno de los decisivos, fue la Facultad de Ciencias. Fueron esos 30 años más uno de forja. Yo lo que digo es, bien, que esta historia nos reafirma en una convicción muy profunda, que ojalá podamos transmitir al conjunto de la sociedad. La apuesta por un Uruguay mejor es la apuesta por un Uruguay más científico, más calificado, por un Uruguay que apueste en los recursos humanos, por un Uruguay que apueste justamente a inscribirse en el mundo, en la academia del mundo, que es el espacio de la academia, con estas ambiciones tan humanas y al mismo tiempo tan cargadas de futuro, tan necesarias. Muchas gracias. Gracias, Gerardo Caetano. Yo voy a hacer algo que capaz que no es lo mejor para este tipo de presentaciones, o capaz que lo tenemos que haber presentado, pero hay una foto en el libro que a mí me fascina, donde ahí se ve al rector, a Samuel Leitestein, está Macera, está el embajador de Cuba y está Enrique Iglesias, que en ese momento era el presidente del BID. Y que Adriana, ella me confesaba, como esto tenía que terminar en el 90, no siguió por esa pista, pero esa foto también habla de que había otros apoyos por fuera de esas discusiones que estaban dentro de la universidad. Acá el país se endeudó para hacer esto, se consiguió, y eso habla de convencer a otros, Y esa foto resume muy bien para mí como parte de ese espíritu que me gustaría ver hoy también aplicado en otras cosas. Ahora para mí es un placer recibir a Ernesto Mordecki, que también es
miembro de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, pero que en ese momento donde se estaba gestando esta Facultad de Ciencias, se estaba estudiando allí. Él habla, es una de las voces que aparece consultadas en el libro de Adriana, y tal vez, no sé si va a hablar de ese trabajo de discusión de los documentos que se elaboraban. Los matemáticos tuvieron mucho que ver con la formación de la Facultad de Ciencias. Ernesto, es un placer recibirte y escucharte al respecto. Hola, muchas gracias. Gracias, Leo. Gracias a todos. Yo quería compartir pantalla, no sé si me dejan. Host disabled participant. A ver quién me da permiso. Voy, me dicen. Ah, ahí está, me están dando permiso. Bueno, yo quería por supuesto agradecer a los organizadores por invitarme a hablar de este, ¿cómo es?, de la inauguración de este libro. Y voy a hacer. Todavía no me da permiso. Voy a hacer un esfuerzo por no hacerlo personal. Por eso presenté unas notas, porque en realidad yo tuve la suerte de trabajar bastante de cerca con Mario Yebor. Básicamente les cuento que compartía almuerzos en la cantina de la facultad cuando Mario no tenía algo más, digamos, importante, no tenía que hablar con Rodolfo o con Julio, no tenía algún asunto que atender. Entonces bajábamos a comer y charlábamos, y la verdad que eso es un capital que atesoro, que no sé, fueron las circunstancias de la vida que me permitieron aprovecharlo. No me dejan compartir pantalla, tengo una presentación pronta que quería mostrarles. No sé quién está al mando de esto, ¿me están escuchando? Leo, dale, Leo. Yo soy un simple mortal como tú, Ernesto. Ahora, gracias. Bueno, entonces, empiezo compartiendo la carátula del libro de Adriana Ciancone, a quien conocí a través de su libro y ahora personalmente. Y bueno, las felicitaciones ya fueron, los detalles ya fueron, yo obviamente que las comparto. Esta es la carátula de la presentación. Y yo voy a hablar solo en estos 10 minutos de tres cosas, antecedentes, algunos comentarios muy breves sobre el libro y una chispa, digamos, que eso se los dejo como para que, bueno, para que presten atención, disculpen el argumento. Entonces, hay dos antecedentes bibliográficos que yo quería mencionar, que son libros promovidos por el PDCIVA con características parecidas a las de este libro. No se hizo un concurso en ese caso, pero fue una iniciativa del doctor Rodolfo Gambini, en su momento director del PDCIVA, y que están muy enraizadas con el libro que estamos analizando, discutiendo, celebrando en el día de hoy, porque son biografías del doctor Roberto Caldeiro Barcia, el primer director del PDCIVA, un científico excepcional, digamos que guió la primera gran iniciativa científica postdictadura, que fue el PDCIVA, con la formación de recursos humanos, y la otra, bueno, la del ingeniero José Luis Macera, que como Gerardo mencionaba, voy a resumirlo en una frase, digamos, para mí Macera, cuando lo conocí, era un semidiós, digamos, era una cosa inasequible, era una cosa que uno lo veía pasar en los pasillos del corredor del IME, del viejo Instituto de Matemática de la Facultad de Ingeniería, y no acreditaba, digamos, que una persona de la talla moral, ética, política y científica del ingeniero Macera estuviera allí con nosotros. Y bueno, fue otra fortuna que le digo, por eso no quiero hacerlo demasiado personal. Pero no es sobre el ingeniero Macera que nos vamos a centrar hoy. Quería hacer algunos breves comentarios sobre el libro. Disculpen que haga un primer comentario que no debería, porque muestra mi ignorancia, pero lo voy a hacer igual, digamos. Yo creo que es muy bueno y muy saludable para nosotros los científicos que los especialistas en historia, los cientistas sociales, los cientistas humanos, tomen temas como estos, porque le dan un rigor, digamos, le dan
una objetividad, digamos, que a nosotros nos cuesta mucho, porque nosotros cuando escribimos y lo hacemos, lo hacemos desde el sentimiento, y quizás no, nuestra falta de herramientas metodológicas empobrece en nuestra contribución, y en este caso la obra de la doctora Ciancone tiene no por eso deja de ser sustantiva, quiero decir, pero se nota la ventaja, digamos, del enfoque científico. Bueno, llena un espacio necesario, digamos, como se ha dicho, y sobre todo el libro, como que la lectura del libro a mí, y creo que no sé, a todos los que estamos cerca, nos motiva, digamos, nos motiva a saber más y nos motiva a hacer más, como diciendo, nosotros somos protagonistas de una obra grande, digamos, guiada por grandes hombres de la ciencia, como yo decía, el Caldeiro Barcia, el ingeniero Macera, el decano Otero, que dio el puntapié inicial, el rector Lichtenstein, y por supuesto, nuestro querido Mario Yebor. Entonces, es un aporte para proyectarnos al futuro, para pensar el futuro, para discutir colectivamente el futuro, entendiendo mejor qué fue lo que pasó. Y bueno, digamos, yo creo que ya con esa motivación que nos da, yo le asigno mucho valor. Esta es una foto inédita de Mario, que revisé en mis archivos y bueno, quería traer algo nuevo. Y es una foto desde el piso 15 de la facultad. Esta camisa celeste que se ve es de un investigador muy renombrado, el doctor Raúl Tempone, que está en Alemania, que vino a Uruguay a dar unos cursos uruguayos, colega, amigo, coautor. Y bueno, estuvimos con Mario. Y se ven dos cosas interesantes, además de la imagen de Mario. Este es un cuadro de Fomenko que tenemos colgado en el piso 15. Fomenko es un matemático ilustrador ruso que hizo unas imágenes matemáticas muy, muy lindas. Y atrás se ve la vista de la facultad desde el piso 15, incluso se llega a ver el mar. Entonces es una foto que sintetiza mucho, digamos, porque está como en el vértice del edificio donde nos tocó trabajar a los matemáticos. Y el edificio es mucho la facultad, digamos. El edificio lleva el nombre de Mario Yebor, porque Juan Cristina, el decano de ese momento, lo propuso, digamos, fue su iniciativa. Y entonces el edificio hace mucho a la facultad. Y bueno, yo un poco para cerrar, quería compartir con ustedes una idea, un pensamiento, una chispa que me surgió de la lectura de este libro, para tener en qué pensar colectivamente, digamos, si ustedes juzgarán si es sensato o es una cosa loca. Como se dice en el libro y lo relata Walter Ferrer y también lo toma Ciancone de algún documento que yo escribí en internet, la Facultad de Ciencias nace en una encrucijada de caminos, porque el ideal de reforma universitaria en el imaginario colectivo estaba matrizado por lo que se llamaba el Plan Maggiolo en la salida de la dictadura. El ingeniero Oscar Maggiolo, en 1966-67 creo, en vísperas de presentarse al rectorado, escribe un documento señero en donde propone la organización de institutos centrales disciplinarios con el objetivo de dictar las ciencias respectivas, los cursos respectivos hacia la investigación y la extensión de la disciplina en toda la universidad. Es decir, cambiar el paradigma de las facultades y generar grandes institutos disciplinarios que se encargaran, bueno, en el caso de la matemática, la física, la biología, la química, de la enseñanza, la investigación y la extensión en todas las carreras, digamos. Y bueno, y fue una cosa, en el movimiento estudiantil, me acuerdo, lo proclamábamos, luchábamos, en fin, pero era una cosa bastante complicada. Y uno de los... Después, digamos, cuando me convertí en docente y empecé a ver y a pensar... Uno de los problemas, grandes problemas que tenía la implementación de un tal plan es que era casi imposible implementarlo con la dispersión geográfica que tienen los servicios universitarios organizados por facultades. Es decir, un docente que trabaja en un instituto situado en un determinado lugar, que tiene que dar clases en otro, eventualmente, en fin, y sobre todo... ya con un sistema instalado, que la gente no quiere perder la ventaja
de trabajar en un único centro, encontró muchas resistencias, muchos problemas y bueno. Y cuando se creó la Facultad de Ciencias, entonces decía, de hecho se tomó por un camino diferente y de hecho se abandonó, eso hay que decirlo, porque elegir es renunciar, se abandonó la idea de avanzar hacia el Plan Mayol. Pero he aquí la idea que yo quería plantear. La pandemia nos enseñó que la territorialidad puede no ser un impedimento para trabajar colaborativamente. Quiero decir, estamos todos esperando que la pandemia se termine, a pesar de que, bueno, no está muy claro cuándo va a ser eso, y de poder volver a nuestros lugares de estudio. Digo, la torre de la facultad está casi semiabandonada, digamos, y da un dolor enorme, pero bueno, digamos, de hecho estamos trabajando colaborativamente, estamos construyendo redes, estamos construyendo espacios reales. Entonces la pregunta es si no se puede generar proto-institutos, macro-institutos, super-institutos disciplinarios, retomando el espíritu del Plan Mayolo, pero con las herramientas que nos da la tecnología moderna. Quiero decir, generar a nivel universitario, por ejemplo, un instituto de matemáticas, voy a hablar porque es lo que me corresponde, que reúna conceptualmente los 4, 5, 6 departamentos importantes de matemática que hay, incluyendo, por supuesto, el de la Regional Norte, el de Maldonado, la Facultad de Ingeniería, que es el instituto de mayor tradición, nuestro centro de matemática. Y bueno, y veamos allí en ese ámbito en qué podemos colaborar o de qué forma podemos gestionar o fortalecernos en el trabajo disciplinario. ¿Cuánto se podría compartir? ¿Cuánto se podría unificar, digamos? Eso no lo sé ahora, lo dirá la vida, pero quiero decir, la lectura del libro me motivó y las condiciones de pandemia, digamos, me motivaron a pensar que quizás podamos, a pesar de que la fundación de la Facultad de Ciencias, que todos celebramos, fue un gran hito en la historia de la ciencia y que en su momento, en esa encrucijada de camino, significó renunciar al Plan Mayolo, la pregunta es si ahora no podemos volver al Plan Mayolo en otras condiciones, digamos. No es el Plan Mayolo físico lo que estoy proponiendo, pero sí volver al espíritu del Plan Mayolo de formar grandes estructuras, grandes conglomerados, grandes institutos, no sé cómo se llamarían, disciplinarios, en donde pudiéramos potenciar el trabajo científico nacional. Y bueno, yo con eso termino. Les agradezco la invitación y bueno, celebro mucho este libro, celebro mucho este momento. También vi en el chat de YouTube a muchas personas queridas que extraño mucho porque no nos vemos en la facultad, no nos vemos en el ascensor. Y bueno, nada más, abrazo fuerte para todos. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Creo que lo que acabas de hacer es un buen ejemplo de lo que dije, ¿no? Es imposible leer este libro y no tratar de proyectarse en el futuro, vos ya estás tratando de reorganizar todo. No me gusta hablar sin evidencia, y menos delante de gente como ustedes, pero eso de cursos virtuales a escala nacional, supongo que los estudiantes de lo último que quieren oír hablar hoy son de cursos virtuales, está precioso esta reunión por Zoom, pero me parece que estamos reclamando una presencialidad de los estudios. Y ya que hablo de los estudiantes, quiero recibir ahora a Mariana Meroff, es docente del CURE, que fue estudiante de la Facultad de Ciencias en estas primeras instancias. No te voy a preguntar, obviamente, qué es lo que quieren los estudiantes, si quieren presencialidad o cursos virtuales, pero sí quiero que hagas una reflexión sobre este libro y sobre esa Facultad de Ciencias donde estudiaste. Bueno, gracias, Leo. Buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por la invitación a compartir esta mesa hoy. Es realmente un honor y un placer compartir con queridos profesores, muy respetados colegas y con Adriana. Felicitarla por el excelente libro
que ha producido, y aplaudir la iniciativa de la Academia, tanto por la iniciativa del concurso como por el premio y el título del premio. Este libro es una oportunidad de conocer y entender con la distancia que da el tiempo y la objetividad del análisis externo, los acontecimientos y los protagonistas que llevaron a la existencia de la Facultad de Ciencias, ¿no? Y en lo personal, el libro, la lectura del libro representó una oportunidad de volver a revisar y las memorias y vivencias desde esa perspectiva un poco más distante. Y bueno, y también hacerme acordar de cómo yo me enamoré de la UDELAR y la Facultad de Ciencias a los 18 años, cuando entré al edificio Tristán Narvaja y conocí a todos los actores, de muchos de los cuales están hoy acá, y mis amigos del alma, los amigos del Centro de Estudiantes del CECIEN. Bueno, el libro destaca lo que fue el periplo de la UDELAR hasta la creación de una Facultad de Ciencias generadora de investigadores e investigadoras profesionales. Y me gustó mucho que Adriana da el marco conceptual y analiza el contexto histórico, internacional y nacional, que ayuda a entender cómo se llega a ese ambiente fermental que había en la Facultad de Ciencias a principios de los años 90. Entonces, soy de la generación 94, o sea, luego el libro termina en el 90, pero lo que describe, a mí incluso me ayuda a entender ese clima que había en la facultad en esos primeros años. No hay que entender que estaba esa nueva gobernanza de la ciencia, que se estaba comenzando a consolidar luego de la restauración democrática, la recuperación de la autonomía universitaria, todos los espacios de cogobierno que había que llenar. Se creó el PDCIVA, se creó la facultad, seguían llegando investigadores de exterior, estaban los primeros egresados de posgrado realizados en Uruguay. Todo ese ambiente tan dinámico, tan fermental, se traducía en las clases, en pasillos, en las asambleas de los estudiantes, en discusiones de temas de actualidad vastísimos. Voy a dar algunos ejemplos. Discutíamos desde las posibles implicancias para la soberanía de América Latina de la creación de la Unión Europea, ¿sí?, en el año 93. Las implicancias éticas y científicas de la clonación, eran los años de la oveja Dolly, ¿no?, el primer mamífero clonado. También discutíamos el posible impacto ambiental de la construcción de la hidrovía Paraná-Paraguay, el impacto sobre los pescadores artesanales del Cabo Polonio, de cambios en el manejo de las dunas, que se discutía en esos momentos. O sea, desde los planes de estudio, el documento de los cuatro decanos, hasta la instalación de la mampara de los taxis en Montevideo. Esos eran un muestrario de temas que discutíamos los estudiantes en ese momento. Entonces, la Facultad de Ciencias tuvo, creo que tiene un rol fundamental en la formación de pensamiento crítico y analítico, el pensamiento científico en definitiva, no solo de sus egresados y sus académicos, sino de quienes pasaron alguna vez por allí, en calidad de estudiantes, temporales o permanentes, y que trasciende a quienes somos usuarios de la facultad. Ese rol a contribuir a pensar y a discutir con nivel crítico, ¿no? El libro de Adriana también nos da la oportunidad de conocer o rememorar o descubrir los esfuerzos y luchas incansables de varios y varias gigantes que nos precedieron, varios de los cuales están hoy acá, ¿no? Todo su esfuerzo para lograr posicionar a la ciencia como un motor del desarrollo, desarrollo entendido de la mejor manera como un motor para el bienestar del país. Esos gigantes que soñaron de forma muy apasionada con un futuro posible en el cual la ciencia tenía un rol protagónico. Se destaca, como ya dijeron los compañeros de mesa, la importancia de varios y varias personas, pero principalmente el rol de Mario Yebor. Mario era conocido como el pelado o el dueño, decíamos, era el dueño. Ese era su apodo,
cariñoso para los estudiantes del CECIEN. Tan así que mi querido amigo Nicolás Gibor era conocido como el hijo del dueño, y luego Mario pasó a ser el padre del hijo del dueño. ¿No? Es así lo conocíamos. Y bueno, con los estudiantes Mario tenía un diálogo franco, cálido, podía ser durísimo, como decía Gerardo, se nos podía destruir a los estudiantes con una argumentación muy simple, pero siempre con esa sonrisa y esa calidez que lo caracterizaba, y siempre, siempre apoyando y promoviendo el involucramiento y el empoderamiento de los estudiantes en todas las instancias de gestión y cogobierno que se podía. Y bueno, y al igual que decía Ernesto, yo atesoro, yo y todos quienes fuimos estudiantes en esos años bajo los decanatos de Mario, atesoramos en la memoria todas las charlas y los encuentros formales e informales que eran realmente una escuela de ciudadanía, una escuela de ética universitaria y de compromiso con la sociedad. Pensar en Mario y en muchos de los actores de la época es sinónimo de pensar en científicos de excelente nivel, pero muy comprometidos. Y bueno, esto nos lleva a pensar un poco los años, inicio de los 90, fueron años muy fermentales también para el movimiento estudiantil, eran años de gobiernos neoliberales en Uruguay y muchos países de América Latina, una embestida contra la estructura del Estado. Entonces fueron años de grandes huelgas universitarias, en muchos casos impulsadas o sostenidas por el movimiento estudiantil nucleado en la FEU. Y bueno, si me permiten el recuerdo personal de esos años, la universidad vestida de negro, la campaña por la recolección de firmas, por el plebiscito del 4,5% del PBI para la educación pública, plebiscito que peleamos, conseguimos y perdimos. Y hoy, la sociedad aparentemente en consenso habla del 6+1 para la educación, para la ciencia y la innovación. Por lo menos en el discurso ahora parece haber un consenso. Entonces el libro destaca también muy bien muchos de los debates que había en la sociedad y en la interna de la universidad, y cómo queda claro que no se saldaron por discusión y consenso, se fueron saldando por la vía de los hechos, y eso sigue pasando hoy, ¿no? La universidad sigue creciendo y se van saldando discusiones sin saldarse, pero bueno, se va construyendo, se va haciendo camino al andar y sigue expandiéndose la universidad y la investigación. Uno de los temas que creo que sí se ha saldado, como dijeron, es la conciencia de la importancia de lo que es tener una ciencia fuerte generada en nuestro país, con investigadores e investigadoras sólidas y haciendo ciencia en y por los temas del Uruguay. Con la pandemia, el rol de la ciencia quedó totalmente claro y demostrado, pero al día de hoy, muchos de los primeros estudiantes de Facultad de Ciencias están cumpliendo un rol súper importante en distintas problemáticas que van desde las floraciones de cianobacterias, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, los recursos naturales, la inteligencia artificial, neurociencias, la comprensión de enfermedades emergentes, en fin, un número vastísimo de problemas que hoy tiene a esos primeros estudiantes egresados en primera línea. También muchos que intentan seguir los pasos de esos pioneros y tomar la posta y expandir la universidad y la investigación científica de alto nivel en distintos rincones del Uruguay, ¿no? Llevando, instalando, empezando de cero también, otras instituciones, parte del sistema académico y científico terciario del país. Entonces, cierro pensando, bueno, en la Facultad de Ciencias y la comunidad de investigadoras e investigadores son hoy un patrimonio del país, y yo creo que es un legado que de esos gigantes, y bueno, de Mario Gibor en particular, así que del cual soy muy orgullosa integrante. Y bueno, termino agradeciendo nuevamente a Adriana por su libro, y a todos los que, bueno, los que construyen la ciencia, la academia, la investigación en el país, y bueno, deseando una larga vida a la Facultad de Ciencias. Gracias. Gracias, Mariana.
Han llegado muchas felicitaciones, adhesiones por esto. Mandó su saludo el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Mandaron también su cariño otras academias, investigadoras, investigadoras, estudiantes. A mí algo que me gusta de todo esto es que, salvo Juan Cristina, que fue decano, que ahora está en una reunión del CDC, que no puede estar acá, y Mario Yebor, que está presente, si se quiere, en todo esto que estamos diciendo, después están todos los decanos de la Facultad de Ciencias presentes, está Mónica Marín, la actual decana, está Julio Fernández, y está Ricardo Ehrlich, que también es otra de las personas que aparece en el libro hablando, y Ricardo, no quiero dejar de pasar esta oportunidad de ver si tenés algo para decir sobre este proceso de creación de la Facultad de Ciencias. Muchas gracias, Leo. Leo, muchas gracias a la Academia y a la Facultad por invitarme. Quiero saludar a todos los integrantes a todas las integrantes del panel. Realmente es un privilegio estar con ustedes. También quiero agradecerle a la Academia el privilegio de haberme solicitado el prefacio que presenta el libro y que leí con mucho interés. Creo que es un gran trabajo, una solidez académica, un rigor documental y analítico muy importante, y creo que ya de escuchar a todos los que me precedieron, creo que se muestra el valor claro que tiene el libro como un aporte, no solo referido a lo que es la historia de la creación de la Facultad de Ciencias, sino que se abre al futuro. Luego de escucharlas y escucharlos, por supuesto, me llenaron de recuerdos de todo y me obligaron a mirar con detalle, a revivir con detalle el camino recorrido, pero quería centrarme en algunos aspectos que el libro menciona, algunas cosas que ustedes mencionaron antes y algunos elementos que me gustaría subrayar particularmente. Por un lado, sin duda, es importante mencionar el contexto en el cual se crea, en el cual se proyecta este formidable desafío, y como lo han dicho muchos de ustedes, y está también de alguna manera presente en el libro, era un momento de la reconstrucción, de recuperación y reconstrucción de la democracia y del país, pero también era un momento de reconstrucción y construcción de la propia Universidad de la República y de construcción de la reconstrucción de la Plataforma Científica Nacional. Pero sobre todo un momento lleno de sueños, de proyectos, de miradas que venían desde horizontes distintos y se abrían a veces hacia lugares muy diversos, pero que coincidían en el tiempo. Había una sincronía en esa voluntad de construir, de transformar. Y eso creo que dio una potencia creadora y transformadora muy particular, que es la que se va a expresar, como muchos de ustedes lo dijeron y el libro lo señala, en el proceso de creación de la Facultad de Ciencias. El tema del contexto es un tema mayor y yo creo que es importante mencionarlo. Creo que refirieron varios de ustedes los temas económicos y la falta de recursos de todos los tiempos, los había y muy grandes en esa época también, lo cual no solo no limitó los sueños y los proyectos, sino que no limitó el esfuerzo de construcción. Y se lograron los recursos. No fue fácil. Lo segundo que quería señalar, es inevitable hablar de nombres. Ya han mencionado mucho, y el nombre de Mario es sin duda, nos representa a todos, nos sentimos todas representados en Mario. Quisiera contar algunas anécdotas después, tal vez contaré una que me hicieron revivir. Pero hay nombres que también hay que mencionar. Yo creo que se ha señalado con justicia ese clima tan particular creado por el rector, lo que fue la vuelta al rector Lista, está en el equipo de rectorado, donde mencionaron, por supuesto, a los dos asistentes que tenían, que eran locomotoras, Mario Yebor y Raúl Trachtenberg, y ambos van a estar asociados a los dos proyectos que nacen como facultades hermanas, ciencias y ciencias sociales. Pero había un vicerrector que jugó un rol importantísimo, que luego va a ser rector, que es Jorge Brovetto, que fue quien primero presidió la comisión para la creación de los trabajos preparatorios para la creación de la facultad, como bien lo menciona
Adriana, y que luego va a ser como rector de la universidad, va a respaldar el proyecto. Hay muchos otros nombres. Tal vez el José Luis Macera, que mencionaron, aportó, yo diría, un aval, un respaldo moral que nos daba una fuerza gigantesca. Y hay más nombres, mencionó a Patrick Poina por el lado de química, estaba Eugenio Prodanov, se mencionó a Cristina Urruti, Elio García Aos, Rodolfo Gambini y Julio estaban por ahí. Habría muchos nombres, muchos están en el texto, en el libro. Hay dos nombres que me gustaría mencionar, que también están. Uno lo apareció en la foto, que es Enrique Iglesias, que antes de ser presidente del BID fue canciller. Y como canciller abrió un espacio para la reflexión en el país sobre la ciencia, el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y fue inspirador e impulsor. Su aval, su apoyo fue siempre permanente. La otra figura clave fue Israel Bonseder, que en esos tiempos va a ser presidente del CONICYT, uno de los creadores de la Escuela de Economía de Uruguay, y como presidente de CONICYT jugó un rol inspirador, alentador, que no dejaba que el proyecto de la creación de la facultad, con todas las dificultades que enfrentaba, se apagara, se perdiera el entusiasmo. Entonces es inevitable en estos momentos mencionar personas, o quería recordar solamente algunas de ellas. Después hay otros aspectos que son importantes, y me ha alegrado mucho escuchar a Mariana. Parte del contexto era lo que pasaba a nivel de los jóvenes y de los estudiantes. Estoy convencido que el proyecto no hubiera cristalizado sin el enorme esfuerzo y el enorme compromiso y entusiasmo de las nuevas generaciones, de los estudiantes que creyeron en el proyecto, que lo hicieron suyo, hasta jugar un rol muy importante en lo que fue la última etapa de concreción, que creo que está mencionado también en el libro. El rol de los estudiantes ha sido realmente clave, y fue clave también el rol de los jóvenes que confiaron en la ciencia, que apostaron en la ciencia. Hacer la opción por la ciencia como proyecto de vida en esos tiempos era, si hoy sigue siendo difícil, aquellos tiempos era absolutamente poco recomendable. Y apostaron, respondieron muchos a la convocatoria del PDCIVA, a los sueños de Facultad de Ciencias. Les recuerdo que no había nada que decir, que los laboratorios estaban muy vacíos. Rafael Radi recordará cómo estaba el laboratorio de bioquímica de la Facultad de Medicina, y no sé si mencioné Eugenio Prodanov, que fue un rol clave en esos momentos. Era puro sueño, era entusiasmo, pero había una confianza en ese futuro que se podía construir. Y esto me parece que es una enseñanza, que es algo que tenemos que tener muy presente en el día de hoy. Lo otro, y creo que con esto voy a terminar, yo querría señalar la manera en que concluyo el prefacio, señalando que el libro constituye un aporte inspirador. Inspiró las palabras de Ernesto Mordecai cuando empieza a ver cómo se pueden diseñar nuevas transformaciones. Creo que eso es muy positivo. Pero es inspirador por varias razones. Por un lado, porque más allá de lo que es la creación de la Facultad de Ciencias, yo creo que muestra cómo es posible construir una confluencia de personas, de voluntades, en contextos particulares, y adquirir ese poder transformador, ese poder constructor, ¿no? Y me parece que eso es una enseñanza importante. Y no, hay momentos que son fáciles y lo favorecen, pero el momento era muy difícil. O sea que no hay que esperar los momentos fáciles, y este es un ejemplo bien interesante. Hay un segundo aspecto que me parece que quisiera subrayar, es el de los 30 años más uno y pronto más dos. Sin duda la creación de la Facultad de Ciencias responde a un estado de la universidad
de la ciencia en la universidad, de la universidad particular y de la ciencia en el país muy particular. Hoy ha cambiado, no me voy a referir al potencial alcanzado que muchos que he conocido y muchos de ustedes lo han evocado, por lo cual la institución se tiene que asumir el desafío del futuro, hacer el proyecto de la nueva institución acorde con lo que es el país, la universidad y la ciencia del día de hoy. No es menuda tarea y cae sobre los hombros de nuestra decana esa responsabilidad de dar ese paso, y creo que hay que también escuchar las voces de las nuevas generaciones que van seguramente a empujar en ese camino. Y por último, creo que el aporte inspirador alcanza un ámbito mayor que el de la Facultad de Ciencias y la ciencia, y creo que me parece que es una especie de alegoría de lo que puede pensando en la sociedad de manera en su conjunto. Por todo ello, le agradezco el trabajo a Adriana, lo felicito, agradezco la invitación de todos ustedes, felicito a la Academia por el premio, por el nombre del premio, y espero que este libro y sobre todo sea un ayude a construir, a abrir, a soñar y abrir las próximas etapas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Mónica, te puso todo el fardo sobre tus hombros, Ricardo, tenés que transformar la Facultad de Ciencias. Disculpa. Yo aprovecho para hacer una pequeña reflexión. En el libro hay grandes nombres, pero faltan nombres femeninos, y por lo menos la Facultad de Ciencias le llevó, no 30 años, un poquito menos, pero logró tener una decana, Mónica, lo logramos. Ojalá el libro que hable de los próximos 30 años de la Facultad de Ciencias tenga mucho más nombres femeninos en lugares de protagonismo. Para ir cerrando esta velada, recibimos ahora a Rafael Radi, presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, figura destacada, también miembro de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, y tal vez una de las razones de por qué los libros de Hans Krebs aumentaron las ventas en Amazon, porque ha aparecido en tantos Zooms este año, y él los tiene ahí de fondo, los libros de Hans, que eso podría explicar el aumento de las ventas de Amazon. Rafael, te escuchamos. Buenas noches, muchas gracias, Leo, un gusto como siempre, muchos saludos a todos los queridos y queridas colegas que están en el Zoom y también por los canales de la universidad y la academia. La verdad que es un gusto, y remarcar que estamos en un viernes de noche, ya son 9:25, o sea que acá hay mucha vocación realmente de todos nosotros, pero prometo ser muy breve. Ustedes saben que una de las misiones de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, creada por ley en el 2009, por voto unánime de todo el Parlamento Nacional, es propender al desarrollo de las ciencias y su difusión. Entonces, como parte de esa misión, se convocó a este primer premio, Mario Yebor, de obras relacionadas a la ciencia uruguaya, y entonces quiero felicitar nuevamente, pero ahora ya en sociedad, a la ganadora del premio. Así que, Adriana, muchas felicitaciones nuevamente por una obra estupenda, de la cual estamos muy orgullosos como Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. Así que felicitaciones públicas. También felicitar a la Academia de Ciencias por su tarea, por sus ya 30 años más uno, y agradecerle a la Facultad de Ciencias la impresión de la obra, que fue algo realmente muy importante. Y también agradecerle a los miembros del tribunal, miembros de la academia, Julio Fernández, Gerardo Caetano, Enrique Cabaña, que realmente impulsaron el premio y luego impulsaron y desarrollaron la evaluación para otorgar el premio ganador. Muy brevemente, el libro de alguna forma relata una historia joven. Acá me estoy metiendo en el territorio de Gerardo Caetano, pero como somos muy amigos, me tolerará algún desliz si no estoy fino en cuanto a mi descripción. Pero entiendo que esta es una historia joven, de una facultad joven, de 31 años, de un premio que está promovido por una academia de ciencias joven, que tiene 12 años de existencia,
Si uno piensa la Academia de Ciencias más antigua, es la Royal Society de Inglaterra, que tiene 361 años y fue fundada por Isaac Newton. Digo esto para darle la dimensión a lo que estamos haciendo. Y también de un sistema científico moderno, joven. Obviamente que la ciencia en Uruguay se remonta a muchas décadas atrás, pero sin duda el impulso que ha tenido en los últimos 35 años es el que instala el sistema científico tal cual lo conocemos hoy. Así que estamos hablando de una historia joven, de una facultad joven, de un sistema científico joven. Pero joven, ser joven no necesariamente no significa de ninguna forma ser frágil, ni tampoco ser joven quiere decir ser escaso de fundamentos, ni tampoco ser joven quiere decir ser carente de una historia que ya es prolífica. Y simplemente quiero decir, complementando todo lo que han hablado mis colegas antes, es que dentro de las trayectorias posibles, la trayectoria que tomó la Facultad de Ciencias fue muy sólida y fue muy productiva, y es el producto que tenemos ahora. No todas las trayectorias son igualmente válidas, y cuando uno habla de trayectorias, lo puede pensar para una institución, lo puede pensar para lo que quiera. Entonces yo quiero destacar esta trayectoria de la Facultad de Ciencias, que fue una trayectoria productiva, una trayectoria de excelencia, y una trayectoria que nos tiene a todos muy orgullosos, y que está reflejada en esa historia joven que la autora con tanta fineza ha plasmado en el documento ganador. Obviamente que detrás de esa historia joven y de esa trayectoria tan productiva hay muchas personas, y Ricardo y varios de ustedes lo han dicho, pero claro, la figura de Mario Yebor se vuelve como una figura muy importante, y por eso el nombre del premio. Y como toda historia, fundamenta un futuro, y entonces también tomando palabras de Ricardo, es destacable el aumento de la matrícula que este año tuvo la Facultad de Ciencias, de un 45%. Yo no voy a hablar de la Facultad de Medicina, de la cual soy hijo, porque la matrícula nuestra es muy alta desde hace muchos años. Porque la salida laboral muchas veces es mucho más sencilla. Pero que la Facultad de Ciencias haya tenido ese crecimiento con ese escalón tan alto de un 45% en 2021 es realmente impactante y muy estimulante, pero también muy desafiante, y convoca no solo a la Universidad de la República, sino a todo el país, cuál será nuestra estrategia futura para poder no solamente que ese 45% de aumento de la matrícula redunde en excelentes investigadores futuros, sino que además los podamos incorporar, como decía Mariana, en una inserción a un desarrollo de nación potente, y que no sea simplemente una anécdota, y que dentro de 4 o 5 años simplemente esos futuros jóvenes científicos emigren, no por deseo, sino por necesidad. Entonces, en esta historia joven, con esta trayectoria tan productiva, deben sentarse las bases de un futuro que sea más provisorio del que ha habido hasta ahora, porque así lo impone la realidad nacional, la realidad del mundo y el siglo de conocimiento, que es el siglo XXI. Felicitaciones a la ganadora del premio, felicitaciones a la Facultad de Ciencias, felices como Academia Nacional de Ciencias del Uruguay de haber hecho esta pequeña contribución al desarrollo y a la difusión de la ciencia nacional. Muchas gracias y bueno, muchas muy buenas noches a todos y todas. Bueno, muchísimas gracias, Rafael Radi. No sé, creo que por la hora, como decía Rafael, es viernes de noche y estamos todos acá celebrando esto. Lo lindo ahora sería abrazarnos o abrazarse ustedes. Agradecido estoy por la invitación. Sé que los ha seguido bastante gente por las dos transmisiones, tanto la que hace el sitio de YouTube de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay como de la Facultad de Ciencias. Creo que es momento de estar felices, de celebrar. Se ha hecho bastante, como decía Rafael, en demasiado poco tiempo. A mí me asombró eso, cómo una facultad se gestó en 4 años. Como decía el rector Juan Cristina, la universidad es un barco, es muy difícil cambiar el rumbo con rapidez.
se pudo hacer y se va a volver a poder hacer en la medida que estén esas voluntades. Si la ciencia se hace parándose en hombros de gigantes, yo les agradezco que me dejen compartir el presente con gigantes como todos ustedes de la ciencia del Uruguay. Para mí es un privilegio estar rodeado de gente como ustedes. Gracias a todos. Y bueno, Adriana, capaz que tendría que tener la palabra. ¿Cuándo viene el segundo paper, la segunda parte de los otros 30 años de la Facultad de Ciencias? ¿No vas a decir nada? Acá. Bueno, yo agradezco mucho esos comentarios tan buenos, tan lindos, porque cuando uno hace un trabajo, por más que uno esté muy entusiasmado, que haya trabajado muchísimo, siempre quedan algunas dudas de, bueno, ¿cómo va a ser la lectura de los colegas, de los directamente implicados? Y realmente, como el libro no salió hace mucho, no ha sido tanto la gente que lo ha leído. Entonces, oír de ustedes, de investigadores tan prestigiosos, de actores tan implicados en estos procesos, comentarios tan buenos, ¿sí? Realmente me alegra mucho, y sobre todo pensar que se reconoce una contribución, realmente me deja muy feliz, ¿sí? Porque lo de hacer papers, ¿sí? A veces es muy interesante, tiene mucha importancia para nosotros, pero el impacto que puede tener otro tipo de contribución en nuestra sociedad también es sumamente interesante, sumamente importante. Por lo tanto, estoy doblemente feliz. Muchísimas gracias. Muy bien. Aplaudimos, feliz cumpleaños a la Facultad de Ciencias y felicitaciones a la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay por esta iniciativa. Seguiremos esperando esos otros libros. Gracias.